Gracias, José Luis, Cintia. Muy buenos días para todos. Son ya las 6:04. Vamos arrancando con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta mitad de semana. Despertamos con 25 grados aquí en el centro de la ciudad. La máxima para hoy llegando a los 31, 9 de la noche, y el termómetro rondará en los 26 con el cielo parcialmente nublado. Muy bajito el pronóstico de lluvia. Estamos hablando de un 10% de probabilidad de precipitación, nada más por la tarde. En cuanto a los próximos días, va disminuyendo el pronóstico de lluvia, y es que este frente frío, el número 2 de la temporada, está localizado al norte de Sonora y de Chihuahua, no se mueve, entonces las precipitaciones se van en descenso, van retrasándose. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, así es como pinta el porcentaje, de un 15 a un 33% el viernes, luego el sábado bajamos a 20% y el domingo volvemos a subir a un 37%. Las temperaturas máximas se quedan estables entre los 30 y los 31 y las mínimas en 24 grados al amanecer. Para el lunes de la próxima semana se espera arrancarla con una temperatura máxima de 29 grados y recuerde que el domingo 22 de septiembre estará ocurriendo el equinoccio de otoño a las 6 de la mañana con 44 minutos. Hasta aquí con los detalles, continuamos con más. Gracias, José Luis. Cintia, esta mañana despertamos con mala calidad del aire en el municipio de Juárez, el resto del área metropolitana pintando como buena todavía la calidad del aire, la condición de cielo permanece medio nublada, aparece el pronóstico de precipitación para la tarde con un 10%, es muy bajita la probabilidad, pero sin embargo ahí la tenemos, la temperatura máxima llegando a los 31 hoy por la tarde, próximos días se quedan las máximas entre los 30 y los 31 grados, con cielos medio nublados. Al regresar todos los detalles, no le cambie. Muy buenos días, son ya las 6:30, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo a esta mitad de semana. Estamos arrancando con 25 grados esta jornada, la máxima para hoy llegará a los 31 y a las 9 de la noche el termómetro descenderá a los 26. Recuerde que seguiremos con cielos medio nublados y hay ahí un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia por la tarde, alrededor de un 10%. Nos vamos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que dominaba la buena calidad del aire en todo el área metropolitana de Monterrey, a excepción del municipio de Juárez, en donde desde muy temprano pinta mala la calidad del aire. Temperaturas que van desde los 21 hasta alcanzar los 25 grados. Seguimos con el reporte extendido. Queremos saber cómo pinta el resto de la semana. Ya mañana es jueves, casi fin de semana. Lo arrancamos con un cielo medio nublado, una mínima de 24, la máxima llegando a los 31 y un 15% de probabilidad de lluvia. Hay que prestar atención porque el pronóstico de lluvia se mantiene para los próximos días. Es bajita la probabilidad, pero ahí la tenemos. Esto nos indica que habrá mucha humedad en el ambiente. Viernes, cielos nublados, 33% la probabilidad de lluvia. Sábado y domingo, 20-24% la probabilidad de precipitación. Y vea, las temperaturas máximas irán desde los 30 hasta alcanzar los 31 grados, a excepción del lunes, en donde la máxima alcanzará solo 29 grados. Los valores mínimos se mantendrán entre los 23 y los 24 grados Celsius. En la imagen de satélite que le muestro a continuación, alcanzamos a ver la llegada del frente frío número 2 de la temporada, cómo se extiende sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional. Está abarcando Sonora y Chihuahua, sobre todo, generando rachas de vientos moderadas, además del descenso en la temperatura en estas entidades. Tenemos al otro extremo un canal de baja presión que viene extendido desde la mesa norte hasta la mesa central, refuerza el flujo de humedad de ambos litorales, generando condiciones de lluvia, sobre todo en sectores del occidente, centro, sur, oriente de la República Mexicana. La onda tropical número 23 cruzando parte del oriente y sureste refuerza las lluvias para Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y en lo que respecta al noreste mexicano, vemos con atención cómo hay ausencia en el pronóstico de lluvia. Si nos lo indica la imagen de satélite para los estados de la mesa norte, no hay alto porcentaje de probabilidad de precipitación y se ve claramente que no hay presencia de tanta nubosidad. En el noreste del país, el día de hoy, las temperaturas máximas irán desde los 28 hasta alcanzar los 34 grados. En el noroeste, vemos, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, gracias a la llegada o al paso del frente frío número 2 de la temporada, ha descendido un poquito la temperatura, de 40 y tantos grados que llegamos la semana pasada. Hoy la máxima en Hermosillo llega a los 35. Sigue siendo calurosa, por supuesto, pero ya no tan extrema. Ciudad Juárez con 33, Chihuahua también, 33 grados la máxima.
En Guadalajara, Jalisco, 17.29, con cielos completamente cerrados. Ciudad de México reportará precipitaciones hoy por la tarde con una máxima llegando a los 24 grados. El interior de la península de Yucatán, temperaturas calurosas de 33 a 35 grados y cielos medio nublados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 13 minutos y les recuerdo que estamos próximos al equinoccio de otoño que estará ocurriendo el domingo 22 de septiembre a las 6 de la mañana con 44 minutos. Esta es la información que le tengo al momento, pero continuamos con más, así que no le cambie. Bonita mañana. Por supuesto que sí, porque hay bastante información de los espectáculos. Estamos de fiesta. Oiga, los Latin Grammys se acercan en noviembre en Miami y el poder regio está más que presente en estas premiaciones. Fácil. Yo no sé si andaba muy chippy la noche, pero las lágrimas empezaron a salir como Heidi. Cuando empecé a ver a Mario Besares y a Brenda juntos. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Lloré y lloré bastante. Yo también. ¿Es normal? Se llama soledad, se llama quiero vivir eso. Yo también ahí estaba llorando, hermano, no te apures. Juntos a la distancia. Ok, ok. Bueno, pero qué bonito que inspiren eso, ¿estás de acuerdo? Ay, es correcto. Oye, es que qué sorprendente, 33 años y se siguen viendo bien enamorados. Como si fuera la primera cita. Más adelante les tenemos estas imágenes. Por lo pronto, se acercan los Latin Grammys este 14 de noviembre en Miami y el poder regio desde Monterrey para el mundo presente en esta premiación. Estaremos muy al pendiente, pues a ver cuántos premios llegan hasta acá. Ojalá hasta Monterrey, Nuevo León. Sí. Oigan, por cuarta ocasión consecutiva están nominados los nietos de Terán. Por cuarta ocasión. Yo te ayudo, bebé. Sí, discúlpame, voy despertando. No me gira la ardilla, pues. Pues es muy temprano. Se necesitan unos taquitos, es lo que pasa para despertar. Yo creo que sí. Nos unimos a la petición. Sí. Cheque usted. Ahí está, oigan, no por nada, imagínate, la cuarta ocasión que están nominados. Con el simple hecho de estar nominado, ya ganaron. No, hombre, ya. Así de fácil. Hay una calidad en su trabajo. Claro, indiscutible. Así es, oigan, pero ahora vamos a hablar de Don Servando Cano, que pues también seguimos de fiesta. Oye, mucha premiación, mucha nominación. ¿A la pausa? Sí, claro. Sí, y regresamos, Pedro. Volvemos. Muy buenos días, ya estamos arrancando esta segunda hora de información. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La temperatura en 25 grados, la máxima para hoy llegará a los 31 y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 26. Recuerde que durante toda la jornada se pronostica un cielo medio nublado y hay un 10% de probabilidad de que esta lluvia se presente hoy por la tarde. Es muy bajito el pronóstico, sin embargo es importante mencionarlo para que no les tome desprevenidos en caso que llegue a registrarse esta llovizna. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿cómo pinta el resto de la semana? Con condiciones medio nubladas, humedad en el ambiente, hay porcentaje de probabilidad de lluvia no tan elevado. Esto nos indica más que nada que tendremos días nublados y húmedos con temperaturas máximas de 31 y 30 grados y mínimas en 24. Ya para el lunes la máxima llegará solo 29 grados. Recuerde que el domingo 22 de septiembre, ya este domingo que viene, estará ocurriendo el equinoccio de otoño a las 6 de la mañana con 44 minutos. Esta es la información que le tengo al momento. Seguimos con más. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, 7:29, muy puntuales con los detalles del pronóstico del tiempo. Vámonos rápidamente para conocer lo que nos espera para hoy, los próximos días. Despertar 25 grados, la máxima llegando a los 31 por la tarde, 9 de la noche y el termómetro en 26. El cielo permanece parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia es muy bajito para esta jornada. Esto nada más nos indica que habrá humedad en el ambiente. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, no hay que descartar la presencia de lluvia por la tarde. Es bajita la probabilidad, pero ahí la tenemos, 15% para jueves, viernes con un 33%, sábado y domingo 20%, lunes con 37% la probabilidad y las temperaturas máximas no se mueven tanto, se quedan en valores de 30 y 31, mientras que las mínimas permanecerán en 24 grados. Recordarle que el frente frío número 2 de la temporada actualmente se localiza al norte de Sonora y Chihuahua, está causando condiciones de inestabilidad en estos sectores, sobre todo con descenso en temperaturas y con rachas de vientos importantes. En lo que respecta a los estados del noreste, hay ausencia de pronóstico de lluvia, muy ligera la probabilidad, como ya lo veíamos para Monterrey y su área metropolitana. Bueno, tanto en los estados vecinos también es bajita la condición de probabilidad de lluvia. En donde sí se intensifica el pronóstico de lluvia para hoy es en sectores del occidente, centro, parte del oriente, sur y sureste, debido a un canal de baja presión al paso de la onda tropical número 23 y a otro canal de baja presión que se localiza sobre el oriente y la península de Yucatán. Es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. Buenos días. Así es, se respira el amor.
amor en el aire. Brenda Bezares y Mario Bezares cumplieron 33 años. ¿Qué momento tan épico, tan romántico, tan de mucho amor entre Mario y Brenda, que ayer celebraron 33 años de casados? Ay, no. ¿Bodas de qué serán? ¿Bodas de...? Vamos a investigar. ¿De plata? No, está viendo que no tengo nada. Hay que saber, ya nos preguntaron mucho toda la mañana. Ahorita le vamos a investigar. Bueno, pues resulta ser que la jefa, en conjunto con Brenda, se unieron para llevarle en vivo a su esposa, Mario Bezares. Fue un morre que te flaco, ay, la verdad. Muero de amor. Mi momento favorito. Espérate, ¿qué pasó? La emoción. Estaba muy emocionado, transmitía totalmente, los dos. Oye, sí. Y el resto de los integrantes hipnotizados en la pantalla, viendo lo que vivían, me sentía yo. Y así estábamos todos, ¿no? Todos, de mal tercio y hoy más mosqueada que nunca me sentí. Y más llorones que nunca, la verdad que sí. Sí, oigan, cambiando de tema, seguimos platicando de la Casa de los Famosos México, pero por supuesto decían que ya estábamos esperando todos afuera la famosísima entrevista que lleva pues Pablo Chagra, Shanique Berman y también Mary Claire. Oigan, le dieron para llevar, él todo lo negó, él todos los videos decía no, pero es que no está completo, que si escupió la comida, no era una broma. Bueno, el 24/7 que vimos, que fue falso, dice el chico, o sea, no existe. Le dieron con todo. Que México, ¿no? Sí, no, la verdad. Ay, es que aparte no se ve nada humilde, ¿verdad? No se ve nada humilde, no se ha arrepentido, todo lo negó, nada ocurrió. A ver, él insiste, o sea, siento que no tienen conciencia de que de verdad es un 24/7, los estamos viendo todo el tiempo. Todo el mundo sale pidiendo perdón. Como que sí salió y dijo, a ver, bueno, sí es cierto, ya, a ver. Sí, o sea, a darle la vuelta. No, Gomita también dijo, pues así soy, o sea, no hay manera, eso soy, ni modo, ya salió, ya qué hago. Pero en este caso decir, no, es que el video no está completo, no, es que debieron ver el 24, lo vimos, y si sí escupió la comida, y si sí se sabe. Entonces, bueno, pues vamos a esperar porque todavía le falta tour de medios, cómo lo siguen destruyendo, y a ver si le presentan los videos completos, como los pide el chiquito. Bueno, más adelante platicamos de la llamada también de Agustín. Ah, el claro. Papá, así que muy emotivo también. Oye, pero también desde Argentina. Incendió las redes porque les tiró a Nicola y a Wendy. Y no se quedó callada Wendy tampoco, entonces, okay, bueno, le contamos al ratito la pausa. Claro. Y regresamos. Señor. Con Pedro Piña. Aquí estamos de regreso para llevarles más información deportiva. Mucho fútbol ayer, hubo resultados en Europa. Gana Real Madrid, gana el Bayern Múnich. De hecho, hace 9 goles el conjunto alemán en este inicio. Los últimos minutos. Sí, no, espectacular. Tiempo extra que hay otro. Sí, 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 la verdad es que están imbatibles esos equipos europeos. Pero bueno, vámonos con información de martes. Hoy miércoles continúa la actividad, hoy hay partidos. Hay que recordar que hoy juega el equipo de los Rayados de Monterrey y estará enfrentando al equipo de los Bravos. Los 3 partidos los ve en pantalla precisamente estos de nosotros porque, bueno, tuvimos el placer de conocerlo. Se cumplen 5 años ya de la partida de nuestro querido Mario Castillejos Valle. El día de ayer hubo eliminatoria, hubo una jornada más dentro de este programa en busca de una nueva pasión y aquí le tenemos los detalles. El cambio. Tenemos compromiso este viernes, tenemos partido internacional de leyendas. En un momento tuvieron a Xavi Hernández, a Gianluigi Buffon. Algunos estarán arribando el día de hoy, otros también pues el día de mañana. Y bueno, pues será una gran fiesta. Sí, será grandísimo. Así es, sí, sí. La verdad, un espectáculo. Va a estar bueno. Gracias, Pedro. Nos vemos más adelante. Vamos contigo, Gaby. Pasan de las 8. Bueno. Vamos con más adelante. Arrancando esta tercera hora de información, 8 de la mañana con 3 minutitos, la temperatura en 25 grados, la máxima para hoy llega a los 31. Por la noche el termómetro estará marcando un valor de 26. Recuerde que durante esta jornada se pronostica un cielo medio nublado, bajito el pronóstico de lluvia, un 10 a un 15%. Prácticamente es casi nulo, pero es importante mencionarlo para que no me los tome desprevenidos en caso de que llegue a reportarse alguna lluviecita ligera por la tarde, que es cuando aparece este 10-15%. Próximos días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, seguiremos con cielos medio nublados, con el pronóstico de lluvia muy cambiante, desde un 15 hasta un 33%, con temperaturas muy estables de 30 a 31 grados y con mínimas en 24 grados al amanecer. Les recuerdo que el domingo 22 de septiembre estará ocurriendo el equinoccio de otoño, esto será a las 6 de la mañana con 44 minutos hora centro. Esta es la información que le tengo al momento, pero continuamos con más aquí en las noticias. Buenos días.
Muy buenos días, son ya las 8 de la mañana con 33 minutos. Desde las 5 y media de la mañana, el termómetro ha estado estacionado en los 25 grados. Seguimos con este valor, la máxima para hoy llegando a los 31, el cielo medio nublado, probabilidad de precipitación bajita para hoy, 10%. Seguimos con el reporte extendido, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Qué es lo que nos espera? El día de mañana, jueves, 24, la mínima máxima de 31 con un 15% de probabilidad de lluvia, 33%. Para el viernes, sábado, domingo y lunes vuelve a bajar a un 24% el pronóstico de precipitación. Las temperaturas no se van a mover tanto, nos quedamos con máximas de 30, 31 grados y valores mínimos en 24 al amanecer. Y es que actualmente, en donde se está originando condiciones de inestabilidad, es en los estados de la Mesa Central, en el occidente, parte del oriente, sur, sureste e interior de la península de Yucatán. Y se debe a canales de baja presión, dos de ellos, uno que se extiende desde la Mesa Norte hasta la Mesa Central, que refuerza el flujo de humedad de ambos litorales, otro que lo tenemos extendido sobre el oriente e interior de la península de Yucatán, la onda tropical número 23 que está cruzando el oriente y sur del país. Estos tres sistemas son los que provocan estas condiciones de inestabilidad en los estados ya mencionados, al occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República. Mientras tanto, en los estados de la Mesa Norte hay ausencia en el pronóstico de lluvia, se acerca el frente frío número 2 que dará lugar a un ligero descenso en la temperatura en estados de Sonora, Chihuahua y Baja California, además de rachas de vientos entre moderadas y fuertes para el transcurso de esta jornada. Se prevé que conforme vaya acercándose este frente frío, el número 2 de la temporada hacia el noreste mexicano, provocará este desarrollo de nublados y mantendrá este ligero potencial de precipitación. Esta es la información que le tengo al momento, pero le voy a presentar las siguientes imágenes de la lluvia reportada el día de ayer allá en Jalisco, en la noche. Bueno, nos vamos hasta Querétaro, en donde también se presentó una fuerte tormenta acompañada. Noche ocurrió el eclipse parcial de luna. Esto, el fenómeno coincidió justamente el reporte, seguimos con más. Buenos días. ¿Te recordás? Sí, la verdad que sí, ayer día especial, se celebraron los 50 años de la queridísima Facultad de Organización del Ejercicio. Esta disciplina en la gestión, en la psicología del deporte, en la rehabilitación y bueno, con posgrados, maestrías y doctorados. Muchas felicidades, ¿no? Así es. A todos, Pedro, un saludo. Claro, gracias. Que sí, un fuerte abrazo a los guerreros de la FOR. Eso. ¿Ganadores? Tenemos ganadores, así es. Nos vamos a ver a Bronco este fin de semana con Lupe Esparza y su agrupación Bronco. Bueno, nos vamos, gracias Pedro. Nos vamos. Gaby. Cuídense mucho. Mitch. Muchas gracias. Charles. Gracias. Nos vamos, agente Regia, Cintia. Así es, bendiciones, hasta mañana. Y a las 12, Monterrey al día, lo esperamos. Ánimo.